tal? Te saluda tu amiga Madeleine Jordán y esta semana aquí en Mi Cocina te traigo un programazo con buen contenido, una buena receta, pero ¿sabes qué? El día de hoy una historia inspiradora. En estos meses de concientización de la violencia doméstica, de la familia, de Salvando Familias, no puedes perdértela. Así que mira, ¿qué te parece? Ya mismo, si dicho esto, empezamos nuestro programa a continuación. Bueno, yo quiero que ustedes me acompañen a dar la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Ella es Jocelyn Ubedo y todas dicen ¡uh! ¡Bravo! Oye, bienvenida después de tantas lunas. Gracias, Made, por tenerme aquí, por invitarme a tu programa. Sé que hasta ahora se dio esta oportunidad, pero pues gracias a Dios a ello. Oye, súper... una mujer emprendedora, súper ocupada, con Mi Sueño, Mi Mara Victoria. Sí. Esa tienda que yo digo que parece Disney. Mi Sueño, Mi Mara Victoria, una tienda de decoraciones y manualidades que está en el área de Woodbridge, donde pues todos pueden ir a cotizar sus decoraciones para cumpleaños, 15 años, bodas y también manualidades. El día de hoy queremos hacer una fusión. ¿Qué te parece si juntamos tu arte de decoración con mi arte de cocinar? ¡Bomba! ¡Ajá, boom! Así claro. Que nosotros nos vamos a la primera pausa. Yo quiero que ustedes sepan que traemos una historia súper inspiradora de parte de la vida de Jocelyn. Así que en todo esto de... Que tú sabes que yo trabajo con la organización, con lo que es erradicar la violencia intrafamiliar. Claro. Hay una historia detrás de la vida de nosotras, pero es una historia que nos ha ayudado a llegar claro. donde estamos ahora, ¿no? Sí, todo va de la mano, todo se va dando conforme a los procesos. Así mismo esos procesos que a veces me gustan, porque digo que te transforman y te hacen mejor persona. ¿Qué sí. te parece si nos vamos a la primera pausa comercial y retornamos con Jocelyn Ubedo de Mi Sueño, Mi María Victoria? Ya venimos ya. Gracias por estar aquí. Gracias, madre, a ti. Hola Madeleine, feliz nuevamente de estar contigo. El día de hoy te quiero responder lo que muchas de las chicas me preguntan cuando vienen a la academia y a averiguar el curso de cosmetología. ¿Aprendemos color? ¿Aprendemos decoloración? Y mi respuesta es sí, claro que sí. Una de las cosas que tienes que entender es que en la cosmetología te vamos a enseñar a aplicar los colores bases, a poder cubrir canas, aprendes a decolorar un cabello de tres diferentes niveles. ¿Por qué? Porque muchas en la decoloración piensan que en un solo paso pueden lograr ese color maravilloso que todo el mundo pide, que es el color gris o el color del color de las canas, ¿verdad? Pero muchas veces no saben que tienes que aprender los tres diferentes niveles de decoloración. Y sí entran en la cosmetología, en el curso de cosmetología. Por supuesto que en cosmetología tenés color y tenés decoloración para finalizar. Pero si estás interesado en llegar a ser un profesional de la colorimetría, también ofrecemos un curso más intenso en el cual podrás aprender las profundidades del color. Eso te va a encantar. Es una de mis pasiones y para más información, tú puedes ubicarme en los teléfonos de pantalla y personalmente te estaré atendiendo. Mi nombre es Analía Gabriela. Nos vemos en la próxima. Y estamos de regreso y yo súper contenta con una súper invitada el día de hoy, Jocelyn, de Mi Sueño, Mi Madre Victoria. Y estamos hablando que queremos hacer una buena fusión. Claro. Decoración con buena comida. Yo traje unos cupcakes, un arroz con leche, pero vamos a explicarle. La temática del día de hoy que nos has traído, ¿cuál es? Bueno, Madre, hoy les traje a enseñar una temática que está mucho en tendencia. Me la han pedido mucho en la tienda, que son los 15 años, usando los colores blanco, rosa, el blush o palo rosa, como mejor lo conocen otras personas, y el color dorado. Porque nunca... ¿Y tú celebraste tus 15 años? Sí, sí, lo celebré. Ah, yo no me quería poner ese vestido. A mí eso me encanta, me encanta el vestido, entonces, pero el mío fue baby blue, como no, azul cielo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que en aquella época no eran los vestidos que usan las chicas ahora que parecen princesas, eran horribles. A mí no me gustaba realmente y no quise celebrarlo. Pero he celebrado otras cosas, he celebrado mis 50 y me puse de blanquito. Sí, también en los 50 es una fiesta que me la piden mucho, ¿no? Porque usan mucho este color, especialmente si es para una mujer. Así es, entonces atrás nos trajiste un arreglo espectacular, cuéntanos un poquito. Bueno, el arreglo que ven atrás es un fondo
mundo inspirado en las mariposas comadre y pues inspirado también en los colores de las quinceañeras. Esta temática ya la había hecho antes, fue inspirada en una de mis niñas, Francie. Los 15 años de ella fueron con este color. ¡Wow, lindo! Y pues quise traérselos a presentar para que ustedes pues lo vieran, lo conozcan un poquito y pues se den una idea. Oye, usando estos colores. Ahora, bueno, yo te traje estos cupcakes, que yo sé que a ti te encantan mis cupcakes, mojaditos y rellenitos. Y miren, lo pusimos en, porque también tú traes todo. Solamente yo pongo la gomía, ¿ok? Ella trae todo, explícanos un poquito de esta, porque me gusta lo que tú haces, que es bien personalizado. Sí, todo es personalizado con el nombre, la fecha o el mensaje que tú le quieras poner. Entonces, nosotros hacemos en la tienda lo que son los toppers de los cupcakes. Ajá. Para que luego pues tú se los pongas a los cupcakes. A una comida deliciosa. Correcto. Ya sea, bueno, muchos lo usan a cupcakes, lo uso para los cake pops y para otras comidas para más. Rice crisp y todo lo que sea. Correcto, pero siempre resaltando el nombre de la festejada o del festejado si es claro. Un varón. Y la partecita esta de abajo que lleva el cupcake, pues también se hace en la tienda de acuerdo al color de la decoración. Claro, y es lo que la gente le gusta, ¿no? Lo personalizado, lo que vean su nombre. Correcto. O algo, algunos colores que les guste. Por otro lado, también tenemos aquí el famoso arroz con leche, no me quiero casar, dice la canción. No, así me quiero es. Casar, creo que decía. Arroz con leche peruano, miren qué riquísimo también con estas, ¿no? Qué lindo con esos containers. Y me encantó la cucharita dorada, o sea, siempre ese detalle. Claro. ¿No? Que lo hace diferente, me gusta mucho, me gusta claro. Mucho. En copitas así tratamos la manera de no personalizarlo, porque así como tú que le echas mucho azúcar a tu pastel, va a estar como muy azucarado, muy empalagoso. Muy recargado. Entonces a la hora de poner tanta personalización en la mesa, se va a ver muy cargada, entonces siempre va a haber algún detallito que no esté personalizado con el nombre, pero siempre con el tema a base a la decoración que estemos haciendo. Y como yo siempre digo, buena comida, buenos elementos y un ambiente de alegría. En alegría y sonrisas, el infaltable. Doctor Joshua Anderson de Renova Smiles. Vamos donde él y regresamos rapidito. Ya venimos. Oye, esto está bien rico. Hola, Made, ¿cómo estás? Gracias una vez más por invitarme a tu programa. El día de hoy voy a responder otra pregunta de un televidente, de un radioyente, perdón, que los comparto con ustedes, que me pareció también muy importante. Y me preguntó, doctor, he ido al dentista, y el dentista me ha dicho que necesito un tratamiento de conductos o un root canal, pero yo no tengo dolor. ¿Me lo tengo que hacer o no? La respuesta que le di y la repito acá es, si el especialista o si el dentista lo recomienda, yo tengo que creer que es porque el paciente lo necesita. ¿Cómo puedo necesitar un root canal sin que me duela? Por muchas razones. La primera es porque en la radiografía se ve que la caries está súper grande y está llegando al nervio. Entonces quiere decir que si yo entro, abro el diente y elimino la caries, voy a tocar el nervio. Si toco el nervio, tengo que hacer un tratamiento de conductos. Otra puede ser porque en la radiografía se ve que hay una infección. Cuando ya el diente está muerto y uno tiene una infección, no necesariamente va a doler. El cuerpo va a pelear con la infección y eso va a hacer que el diente no te duela hasta que la infección le gana al cuerpo, porque la infección tarde o temprano le va a ganar a la respuesta inmune que tú tengas en tu cuerpo. Así que definitivamente mi recomendación es hágase lo que el doctor le sugiere y si tiene alguna duda busque una segunda opinión, que es lo que nosotros siempre le decimos al paciente. Tenemos pacientes que nos dicen, doctor, hace 6 meses me dice, fui a otro dentista y me dijo que no necesitaba nada. Y usted me dice que necesita 3 rellenos. Mi respuesta siempre es, señora, por favor, busque una segunda opinión y yo le doy sus radiografías para que las evalúen, para que usted confirme que nuestro diagnóstico es el correcto. Lo mismo le sugiero ahora. Si tienen alguna duda, busquen una segunda opinión. Madi, mil gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy buenos días, familia y amigos. Bienvenidos a un segmento más de Alegra tu Vida con Flores. Soy Xochitl Díaz de Xochicali LLC y quiero mostrarte en esta mañana nuestro segmento donde te voy a estar presentando las nuevas tendencias en colores de otoño en tocados para quinceañera y también para novia. También tengo modelos acá que quiero que tú conozcas, donde van a estar modelando todo el trabajo
que Xochicali LLC ha realizado para ellas. Quiero que tú veas las nuevas tendencias, quiero que veas los bouquets también que nosotros realizamos. No solamente hacemos flores, ya sabes que somos paquete completo, así que puedes buscarnos en las redes sociales o en el número que aparece en pantalla para que tú puedas contactarnos y hacer tu presupuesto totalmente gratis con nosotros. Así que vamos a pasar a unas imágenes de todo lo que realizamos como Xochicali LLC y lo que tú puedes ver para tu evento social. Así que volvemos con más cada domingo a partir de las 10 de la mañana por Telemundo 44 en nuestro programa En la Cocina con Madeline Jordán. Y recuerda que en la cocina no solo se cocina. ¡Bye! Esto se ve realmente bello y delicioso. Claro. Estas bases me encantaron con el espejito. Claro, Made, es importante las bases donde tú vayas a sentar, en este caso los bocadillos que tenemos para la decoración, siempre y cuando que vayan con el color, con la temática, para que todo vaya de la mano y así se vea pues una muy bonita combinación. Claro, o sea, aparte que estamos nosotros aquí para ayudarnos a la gente que no tiene tiempo, ¿no es cierto? Claro, sí. Y sueño mi María Victoria y Sweets and Bites. Y en Sweets and Bites no solamente hay dulces, acá tenemos los famosos triplecitos. Huevo, abocado y tomate típico peruano, riquísimo. Así que usted también lo tiene. Estaba pensando, yo decía, una mujer tan joven, talentosa, emprendedora, madre, cabeza de familia, ¿cómo ha sido esto para ti? ¿Cómo lo has manejado tan joven? Bueno, al principio sí fue bastante difícil, especialmente por el cambio tan drástico, más que todo emocional, que pues pasé, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Estaba en los 28 años. Ah, ya, o sea, no estaba jovencita. Sí. No, yo me disfruté mi juventud, okay. Eso sí te puedo decir. Ya ahorita que María Victoria está, ya yo me estoy gozando esta etapa de ser mamá, uh-huh. Y ya no estoy deseando haber podido haber hecho cosas que cuando no tenía María Victoria, porque realmente pues puedo decir que yo me disfruté sanamente, pero me la disfruté. Las cosas no tan divertidas, lo más difícil que ha sido en esta experiencia para ti. Una de las cosas más difíciles que ha sido es ser fuerte delante de mi hija, especialmente pues ahora que ya va creciendo y pues todas las circunstancias, ¿no? El verme sola, el decir, bueno, estoy sola, tengo ahora un bebé, ¿cómo le voy a hacer como mamá soltera? Pero yo pienso que tú estás como tú quieres estar y es una decisión. Y yo decidí estar bien. Estar donde estoy por la decisión que tomé, por el valor que tuve, porque siempre había escuchado decir que una mamá soltera no podía, uh-huh. Que una mamá soltera no era suficiente, que yo tenía que estar con alguien para yo poder salir adelante, ajá. Tanto yo como mi hija. Entonces, pues eso para mí fue un reto, que yo dije, no, yo me tengo que demostrar no solo a mí misma, sino a muchas personas más, especialmente las mujeres, que eso nada más es un mito y puedo decirte, gracias a Dios, lo he logrado. Ajá, mi sueño, mi mera victoria, un sueño cumplido de parte de Jocelyn, emprendedora, mamá sola. Nosotros como en el grupo de las sobrevivientes de violencia doméstica, uh-huh. Nos ha tocado cosas duras, pero estamos aquí vivitas y coleando y para mucho más. Así yo es, siempre madre. Digo, no podríamos hacer tanto arte y tantas cosas deliciosas, Joseph, si no tenemos una casa. Claro, necesitamos un lugar. Y con una buena cocina, por favor, y qué mejor que Ruth Enríquez de Campos International Group. Nos vamos donde ella y seguimos porque le traemos más todavía. Gracias por estar aquí. Qué rico, lo estamos pasando. Claro, me encanta. Más rico, lo vamos a pasar al ratito, ya venimos. Cuando estés pensando en comprar o vender una casa, piensa aquí en tu amiga y servidora Ruth Enríquez Campos con Campos International Group y la compañía eXp Realty, sirviendo a nuestra comunidad latina por más de 20 años y reconocidos a nivel nacional entre los mejores realtors en el país porque te ponemos a ti primero, tú nuestro cliente. Danos una llamada al 571-999-0022. 571-999-0022 o visita nuestra página web tucasadmv.com. tucasadmv.com. Y como siempre, será un enorme placer servirte.
Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Y esta semana en nuestro segmento de Sweet and Bite, déjame decirte que he estado buscando una receta que sea fácil de hacer y rica, y acá encontré el riquísimo budín. Lo puedes hacer con esos sobrantes de pan o con pancito americano, bueno, con lo que tengas en la casa. Nos vamos ya mismo con la receta y la preparación. Así es, y para esta rica receta necesitamos, vamos a necesitar en esta ocasión, solamente 12 rodajas de pan americano, 4 huevitos, tacitas de leche, media barrita derretida de mantequilla, ralladura de limoncito. Mira qué ricas estas pasas, y las he puesto a macerar en un poquito de pisco, esto es opcional. Una taza y media de azúcar. Vamos a tener una para el budín y media para el caramelo. Luego tenemos los trocitos de pan, le vamos a echar la leche y lo vamos a dejar remojando, ¿te parece? Batimos nuestros 4 huevitos y luego lo vamos a colar. El siguiente paso, la esencia de vainilla y el azúcar. Y ahora es el turno para nuestra ralladura de limón y también le vamos a echar nuestras pasas. Arrancamos en esta ollita un poco de azúcar y vamos a comenzar a mover y hacer nuestro caramelo de base. Ponemos en nuestro molde y lo acomodamos así, de esta manera. Ajá. Ahora el tiempo de ponerlo aquí, miren qué rico en nuestro molde. Lo llevamos al horno a 350 grados por 45 minutos y luego disfrutar de este riquísimo budín casero. A ponerlo al baño María. Mira, y así nos quedó este budín. No te preocupes si no está doradito, porque de verdad no tiene que estar dorado. Y con mucho cuidadito vamos a voltearlo. Una, dos y... ay, ay, ay. Mira esto, vamos a colocarlo bien ahora. Empezamos a cortarlo. Mira qué suavecito. ¡Qué delicia! Y así nos quedó. Mira esto, suavecito, rapidito. Mira, quiero que veas qué suavecito quedó. Espero que te haya gustado esta receta del budín. Rápida, fácil, riquísima, muy económica. Y nos vemos hasta la próxima receta dulce. Y acá estamos con Jocelyn, miren esa belleza en la parte de atrás, esos globos maravillosos, la comida riquísima, la decoración, o sea, mejor dicho, y te traigo algo. Mira esto, dentro de mis descubrimientos, estos riquísimos que yo creo, sin temor a equivocarme, que estos van como anillo al dedo, claro. Y son, mira, estos macarons, mira, qué riquísimo. ¿Dónde los podemos poner? Mira, esos los puedes poner para, como te digo, no cargar mucho la decoración, uh-huh. Que el color no empalague mucho. Uh-huh. Me parece que está perfecto, está fuerte, pero está perfecto. Como que le da un balance. Claro, le da un balance y así uh-huh. No se va a ver pues muy empalagoso. A ver, vamos a tantos secretitos, tantas cositas, Te traigo una base color rosada, pálida, ¿ok? Para que haga un poco de contraste con tu macarón. Y lo vamos a poner así. A esto no es necesario ponerle como ven aquí los toppers, porque pues ya ves que cuando le metes así el palito se te puede como quebrar. Ajá, sí. Solamente, o sea, solo así está bien. Claro. También lo podríamos poner en los... En cajitas de plástico. No, pero yo creo que así también como que para que haya una variedad, ¿no? Algo así. Claro. Uh-huh. Si lo metes en cajita de plástico, lo puedes personalizar, porque pues la cajita te da el espacio. Pero wow. Si no, lo puedes dejar así, igual te va a quedar perfecto. Bueno, otra de las cosas que te traje, te las voy a ir enseñando poco a poco, pero yo quiero que sigamos conversando porque el día de hoy traemos inspiración. Mujeres que hemos podido salir adelante, claro. y también mujeres jóvenes, como el caso de Jocelyn y su historia de ser mamá joven. Cuéntanos cómo afecta a una muchacha joven cuando se enamora y viene la decepción, que yo lo considero parte de una crisis, de ese sufrimiento, de ese maltrato que recibimos. ¿Cómo fue en tu caso? Para que la gente tenga una idea. Bueno, yo pienso que el decepcionarse de alguien
también es algo que uno necesita para darse cuenta de que no todo es bonito, de que hay cosas buenas, cosas malas, cosas positivas, cosas negativas, y que tú sepas salir adelante con todo y los problemas y lo que eso contrae, ¿no? A la decepción. Uh-huh. Pienso que decepcionarte es como una grada más para estar arriba de donde tú quieres estar. Es como necesario para tu proceso. La cosa es no perder... la esperanza. Esa ilusión de enamorarse otra vez. Vamos a tener historias porque tenemos muchas, muchas chicas que van a venir, que yo las conozco con nombre y apellido, que después de haber pasado un tiempo difícil, claro, hoy en día no solamente están enamoradas, sino están casadas. Ahora, claro, lo principal, en mi caso, digo yo, es enamorarse de uno mismo primero. Claro. O sea, estar cautivada con la belleza que uno... carga encima, y es por eso que nuestros eventos de Enamórate de Ti, porque a mí me encantan eso, porque cuando uno se enamora de uno, pues, o sea, mejor dicho, ¿para qué te cuento? Y eso es súper, súper importante. Jocelyn, estoy feliz, te traigo algo rapidito antes que nos vamos a, porque me están diciendo que nos tenemos que ir a un corte. Miren el popcorn de colorcitos, nos vamos ya, regresamos rapidito y comenzamos ya a decorar. Claro, perfecto. La sorpresa que le traemos, no se mueva, por favor, el día de hoy. Usted puede tener una buena opción para los 15 años de su niña. Así que no se vaya, regresamos ya rapidito, no te vayas. Y también para que me digas cómo, dónde pongo esto y todo, 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 todo. Manejando Ando, llegamos a la capital del mundo. Así es, manejando Ando, llegamos a la Gran Manzana, la capital del mundo. Estamos en Nueva York. En estas entregas especiales desde la ciudad de Nueva York, manejando Ando, les doy la bienvenida a Times Square. Esta locación que sin lugar a duda es un lugar que no se pueden perder cuando visiten esta ciudad. Nueva York, una de las ciudades más pobladas de todos los Estados Unidos, y este lugar, Times Square, el segundo más visitado en todo el país, después de Las Vegas. Y aquí, en Manejando Ando, hoy les voy a contar algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta a la hora de visitar este lugar. Bienvenidos a Nueva York. Este lugar es emblemático. Este mismo punto es donde se reúnen miles de personas cada 31 de diciembre para recibir el nuevo año. Justamente el edificio que tenemos detrás es testigo, en donde la bola de cristal cae durante los últimos 60 segundos del año. Y es una tradición de más de 100 años, desde 1907, cuando el dueño del Times Square, el periódico que también encuentra sus locaciones en este punto, inventó y se recreó esta gran idea. Que justamente el año anterior, 2020-2021, celebró con muchas menos personas, pero no dejó de celebrarse para recibir el 2021. Una de las formas más rápida y económica de moverse en la ciudad de Nueva York es definitivamente el metro. Por la cantidad de carros es difícil conseguir muchas veces un parqueo, pero este es el sistema que está perfectamente diseñado para llevarlo al punto que desee de una manera rápida. En las calles aledañas a Times Square podemos encontrar distintos puntos de atracción igualmente, como lo son el Rockefeller Center, que en su torre tiene un observatorio. El Central Park es bastante cerca, la Catedral de San Patrick George, reconocida en esta parte de los Estados Unidos, y también la Quinta Avenida, que tiene varias marcas reconocidas. Y en Nueva York, con cada una de las innumerables luces que se iluminan sus paisajes, podemos pensar que se ha convertido en una de las ciudades más importantes del planeta, pero al mismo tiempo, la ciudad que ha abierto sus puertas a cada una de las personas que ha acercado sus sueños, sus ilusiones y sus fuerzas para encontrar cada una de sus ilusiones y sueños en medio de una anhelada libertad que se busca y que definitivamente, de muchas maneras, se puede respirar en esta ciudad. Y así concluimos este recorrido por esta parte de la capital del mundo. Y recuerden siempre que en la cocina no solo se cocina. ¡Chao! Renueva tu vida con una sonrisa. Renueva tu vida. Sí, sonríe. Renova Smiles, Family and Cosmetic Dentistry. Renueva tu vida con una sonrisa.
¡Wow! Y esto quedó maravilloso. Y como yo digo, la cereza del pastel es nada más y nada menos que Franci, que está aquí. Muchísimas gracias por estar aquí y representando esta temática espectacular. Gracias, por estar gracias aquí. Por la invitación. Necesitamos escuchar tu mensaje para todas esas mujeres que nos están viendo ahora, que dicen, oye, no se puede, tengo que seguir acá unida a alguien que no quiero, tengo que estar ligada a una situación que no me hace bien. ¿Cuál es tu mensaje? Primero que nada, madre, mucha oración, activa tu fe, cree en ti, busca ayuda, no te creas de esos mensajes negativos, comentarios que dicen que una mamá soltera no va a poder sola. Y eso es bien importante, ¿no? Que tu situación y los comentarios no definan un futuro prometedor y exitoso. Así que nosotros nos despedimos, se va el tiempo rápidamente, pero nos vemos la próxima semana. Recordando, chicas, recordando siempre que en la cocina no solo se cocina. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye, bye. ¿Qué tal? Te saludo a tu amiga Madeleine Jordán en esta ocasión acá al aire libre. Este es En la Cocina y el... ¡Ay! Una bomba. Okay. Llegar a decorar tus... ¡Ay, qué mi amor! Ya mismo a Joshua era, ¿no? Joshua. Y otra vez. Como yo siempre digo, una rica comida, buenos elementos para decorar. Pero, ¿sabes? Otra vez. Y como yo siempre digo, perdón. También otra con 10. Buenas, buenas. Me siento apetecible. Sin, ¿cómo se dice sin esto equivocarme? Ok, otra vez ya. Porque yo creo. ¡Wow! Y esto quedó precioso. Y como yo digo, la cereza del pastel es nada más que... Okay.